Primero, decir que lo más importante que es la Argentina, antes que el PRO, ¿no? Hay una convicción del PRO y hay una decisión política del PRO de acompañar el rumbo económico de un gobierno que recién arranca, que quiere hacer un cambio, que propuso un cambio igual que propusimos nosotros. Patricia Bullrich acusó a Cristian Ritondo de hacer un golpe de Estado tras las renuncias masivas del PRO. Y también Patricia sugirió un poco que Ritondo lo había hecho en nombre o por indicación o en acuerdo con el expresidente Mauricio Macri. María Eugenia, han tenido distinto tipo de crisis en el PRO, crisis de crecimiento, la interna en su momento, Patricia con Horacio Rodríguez Larreta. Esta ya es una situación distinta porque me parece que no es un tema de cargo, de ego, sino que acá hay como dos políticas o dos estrategias distintas frente a la realidad. La de Patricia, que parece ir a confluir decididamente y lo antes posible con la Libertad Avanza y con el gobierno actual, y la de Mauricio Macri y el resto del PRO, entre los cuales creo que están ustedes dos, ahora me van a decir de qué lado están, como dice, pero de decir, no, nosotros apoyamos las leyes, este es el rumbo, este es el cambio que queremos llevar, pero preservamos nuestra individualidad como partido. Primero, decir que lo más importante que es la Argentina, antes que el PRO, ¿no? Hay una convicción del PRO y hay una decisión política del PRO de acompañar el rumbo económico de un gobierno que recién arranca, que quiere hacer un cambio, que propuso un cambio igual que propusimos nosotros. Y eso se observa todo el tiempo en el Congreso, donde nosotros somos un bloque activo que trabaja para que el gobierno logre sus objetivos económicos, porque sentimos que no lo estamos haciendo por Milei, lo estamos haciendo por los argentinos. Claro, creen que si hay rumbo, déficit correcto. Cero, entonces eso va a ser bueno para el país, claro. Y va a haber menos inflación. Si se aprueba la ley bases, va a haber un régimen de inversiones que va a generar más trabajo en minería, en energía. Sentimos que hay que apoyar. Si hay una reforma laboral, vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque es bueno para los argentinos. Y ahí no especulamos, no pensamos cómo le conviene al PRO, claro. Eso, cómo lo deja. Y después hay una discusión natural al interior del PRO después de haber salido terceros en una elección. Está claro que tiene que haber autocrítica, está claro que tiene que haber discusión interna, está claro que puede haber diferencias. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las palabras. Golpe de Estado es una palabra que no hay que banalizar. Recién escuchaba a Victoria Tolosa Paz hablar de genocidio. Claro. Digo, no utilicemos en vano palabras que han sido muy dolorosas en Argentina y en otros países. Digo, pongámosle a cada cosa su nombre. Y la verdad es que yo me siento parte de una mayoría del PRO que quiere acompañar a este gobierno, que quiere que le vaya bien, que no es que cuanto peor mejor, que no especula cuando vota porque vota a conciencia a lo mejor para la gente y que al mismo tiempo quiero seguir siendo PRO porque es mi casa, porque es mi lugar, porque yo nunca milité en otro partido, no fui de partido en partido, siempre fue parte del mismo lugar y porque creo en los valores del PRO.